al burger del planeta vecino, como decía la canción de la mode, o quizá un bus ovni o un ave ovni, es decir, un objeto que hace determinadas rutas por la galaxia llevando y trayendo alienígenas. Argumento que se ve reforzado por el hecho de que la puerta de casa no está violentada, sino cerrada por dentro, con pestillo, como siempre, y que vivo en un octavo piso al que naturalmente no se puede acceder por la fachada del edificio. Un edificio moderno del año 1978, de formas rectas y sin repisas ni balcones ni balaustradas por las que poder escalar y colarse en las viviendas. Los detalles circunstanciales también encajan. Los alienígenas saben que en esta casa no comemos pan. Con eso se preservan del riesgo de que en un acto de hambre o picoteo de entre horas la rebanada termine en un estómago. Puede que hasta quizá quieran que la metan celofán al vacío y la conserve. Y después está el detalle de que sea pan integral, me digo, allí mientras observo ambos objetos. En efecto, integral es una palabra hecha a medida para las intenciones de estos seres de otros mundos, que no son alienígenas, no quieren alienar, sino que son integradores, quieren una solución integral al problema de la convivencia de todos los mundos posibles, todas las galaxias. Eso me digo, motivo por el cual no me han despertado. No me han agredido ni a mí, ni a la mujer que aún yace en la cama, en el cuarto de arriba, ni a los vecinos de escalera, ni a los de los edificios de enfrente, cientos, miles de hombres y mujeres que ahora duermen, que ahora yacen como yacen los muertos y que quizá en este justo momento estén soñando conmigo. ¿Cuánta gente en el planeta estará ahora mismo soñando conmigo? Yo vigilo. Bueno. Eh... Quizá tenga que explicar el porqué de este cuento que he leído. Bien, eh, antes tengo que, aún tengo tiempo, eh, tengo que contar que yo que llevo, como le contaba aquí a los, a los compañeros, que llevo una semana por la península ibérica sin poder ir a donde yo vivo, que es la isla de Mallorca, y es allí donde tenía los papeles para hablar hoy de lo que quería hablar. Con lo cual he tenido que rescatar, y ahora veo que es una, una solución que me ha gustado. Un cuento que tenía en mi ordenador portátil con el que todos viajamos. Este cuento se llama La parábola de Cervantes y el Quijote. La parábola de Cervantes y el Quijote es un cuento que sale en el libro El Hacedor de Borges, del cual yo hace unos años me propuse hacer un remake. Y supongo que será la, la siguiente, mi siguiente obra publicada. ¿no? Eso es un libro que ya, ya tengo muy avanzado. ¿no? Bien, eh, ¿qué me interesa a mí de Borges? Eh, me interesa de Borges, eh, bueno, a ver, tengo que aclarar que en este libro eh, se conservan los títulos y yo hago una interpretación del, del cuento. ¿no? Bueno, ¿qué me interesa de, de Borges? Fundamentalmente hay dos cosas. Eh, la, la primera es el sentido del, del humor. Yo con Borges me he reído como con ningún autor, creo. Para mí es un autor fundamentalmente cómico, es un autor... Que se, le, que se le puede buscar o sea, absolutamente, bueno, pues eh, hacerlo muy sesudo, porque da para cualquier interpretación, para cualquier campo de, de conocimiento, para ahondar como cada uno quiera, ha sido estudiado por la sociología, por la semiótica, por las matemáticas, por la astrofísica, por la literatura, en fin. Pero a mí lo que más me interesa de él es el humor, punto uno. Eh, pero el punto dos, que es de lo que quería un poco hablar hoy, eh, es de él, eh, lo que más me interesa de él es, el carácter de, de monstruoso. ¿no? Es decir, para mí la, la literatura de Borges es monstruosa en sí, en sí misma, entendiendo por monstruoso lo que, lo que creo que etimológicamente es, que es aquello que no está en su propia naturaleza. Eh, entonces, claro, la literatura de Borges está absolutamente armada con otras literaturas, está absolutamente armada, como sabe, sabemos, con citas de otros, eh, de otros autores. Eh, contemporáneos a él, pero casi nunca, casi siempre antepasados. Y esa forma de armar un monstruo, ¿eh?, de coger fragmentos eh adaptarlos a sus necesidades, eh es algo que es lo que siempre me me ha interesado más de él, aparte de, por supuesto, con eso poder hacer una literatura tan fantástica y tan tan singular, ¿no? Y en esto eh quizá por eso siempre se dice que es el primer autor posmoderno aunque también se dice de Cervantes, ¿no? del, del Quijote en concreto, pero bueno quizá del siglo XX es el primer autor que se podíamos, podíamos llamar posmoderno curiosamente cuando en, en Norteamérica en los años 80 ya, 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 lo, ya, le, ya le llamaban posmoderno, ya, ya le atribuían a esa categoría en, en Europa aún le, llam, le llamábamos moderno ¿no? y fue poco a poco cuando hubo una especie de consenso y parece que, que, bueno, que este asunto del de la, de la monstruosidad es muy interesante ¿Por qué? Eh, por, y para mí aquí hay, aquí hay que distinguir entonces entre lo que es una organización y un organismo. Entonces, una organización yo la, la entiendo y creo que así es, como un sistema reglado con unas reglas internas propias, eh, que hay un principio rector que va eh, controlándolo y rigiendo, y que por supuesto, si hay algún fallo, acontece la catástrofe. Eso fue el 11S o eso fue cantidad de cosas. Y, y otra cosa es el, un organismo. ¿no? Un organismo no tiene nada que ver con eso. Un, un organismo es un ser vivo, vivo eh, aunque no sea biológicamente vivo, que se atiene solo a sus propias leyes, que tiene su propia mecánica y que eh, no hay un principio rector. Eh, por ejemplo, un atasco de coches. ¿no? Cuando un, hay un, un atasco, pues la gente va cediendo el paso, a veces sí, a veces no, y eso es algo que se autoorganiza. Yo es lo que veo en la, en la literatura de Borges, esta, 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 esta cosa de, de ser un organismo en sí mismo, aunque aparentemente sea una literatura absolutamente sesuda. Se